Es muy posible que lo que estemos presenciando sea el final de la guerra contra el Daesh, que es la única fuerza terrorista a la que los medios prestan atención. Lo venimos planteando desde hace muchos meses. La guerra ha mutado o está mutando y los Estados Unidos y sus fuerzas en el terreno, llámense las IPG kurdas, que tienen la etiqueta de Fuerzas Democráticas Sirias, se han venido convirtiendo en el combustible necesario para alimentar la continuidad de la hoguera, mucho más allá de la lucha antiterrorista. Y si en la semana pasada nos referimos, y con mucha alegría, al final del cerco yihadista sobre Deir ez-Zor, que estuvo, recordemos, 38 meses sitiada por el Daesh con el oportuno apoyo aéreo estadounidense, hoy, a apenas 7 días de distancia, tenemos que decir que estamos muy cerca de presenciar el inicio de otra, llamémosle, subguerra dentro del mismo conflicto que comenzara en 2011. Para ser más precisos, lo mejor es buscar ceñirse a los sucesos que se han venido produciendo. Todos sabemos que Estados Unidos y sus fuerzas kurdas en el terreno se han enfocado en los últimos meses en la liberación de Raqqa y que por su parte Siria y sus aliados se han dirigido en dirección a Deir ez-Zor. Basta ver un mapa para entender que ambas ofensivas buscan hacer pie en el valle del Éufrates. Pero con una diferencia, la ofensiva kurdo-estadounidense se alimenta y se aprovisiona desde el Kurdistán iraquí, es decir, se mueve por el norte y hacia el oeste. Se trata entonces de la misma línea de avance que mantiene activas a las 9 bases militares de Estados Unidos en Siria, bases que recordemos eran secretas hasta hace algunas semanas, y cuya ubicación en general dibuja una franja paralela a la frontera con Turquía. La ofensiva siria tiene el sentido inverso, es decir, va de oeste a este y ha logrado, al menos por ahora, cortar la posibilidad de un frente norteamericano desde el sur con base en Jordania. Hablamos de esto varias veces al reafirmar que todo esto ya no tenía relación directa con la lucha antiterrorista, sino con el cómo y el quién gestionará el futuro de Siria. La cuestión es que ahora ambas líneas han llegado al Éufrates, pero con el agravante de que una parte de las fuerzas kurdas además se ha desplazado desde Raqqa hacia el sur, merced a una escasa presencia del Daesh en la ribera oriental del río. En conclusión, ambas fuerzas están ahora a unos pocos kilómetros una de otra y entre ambas se ha formado una suerte de bolsón de terroristas con los mismos elementos que venían sitiando la ciudad desde 2014. Sobre esta base general, un colega ruso que se llama Vladimir Mushin ha publicado en el diario Nezavamishchad Gazet un artículo en el que destaca la posibilidad de un futuro muy poco prometedor para Siria. Mushin insiste en tomar muy en cuenta el punto de vista del vicecomandante en jefe de la coalición occidental, que se llama Robert Jones, general Robert Jones, quien sostiene que, los Estados Unidos no permitirán que las tropas sirias crucen el río Éufrates en Deir ez-Zor, y a partir de ello amenazó con destruir a cualquier unidad del ejército árabe sirio en el caso de que lo intentara. Y aquí es donde se abre la nueva encrucijada que hasta ahora estuvo en ciernes, pero que a partir de estos momentos se abre como posibilidad concreta. No es que uno necesariamente deba creer en lo que dice un jefe militar, pero sí debemos al menos entender la lógica de las acciones que se están llevando a cabo, tanto por parte de las fuerzas sirias como de las unidades kurdas patrocinadas por Estados Unidos, en especial cuando en la provincia de Deir ez-Zor se ubican los principales campos petroleros del país. Pero ojo, no decimos esto desde el viejo estribillo de que todo se trata de una guerra por el petróleo. No, aquí se trata de entender que los hechos confluyen en la idea de forjar una suerte de Estado o de protectorado estadounidense en Siria
que tendrá continuidad territorial hacia el Kurdistán iraquí, y donde, dicho sea de paso, se ha convocado a un referéndum separatista para el 25 de septiembre, y donde en enero del 2018 se celebrará otro, pero para los cantones ubicados en Siria. Aquí es donde, entre comillas, cierra el dibujo político estadounidense. Porque de tener éxito este programa político-militar, estaríamos sí en presencia de una partición de facto de la Siria que conocimos a partir de la Primera Guerra Mundial, partición, sin dudas, que mantendrá al país en situación beligerante mucho más allá de la actual guerra antiterrorista. Al principio se apeló, recordarán, al Ejército Libre Sirio. Fracasó. A partir del 2013 fueron utilizados terroristas wahhabíes varios procedentes de 70 países. Esto está también por fracasar. Ahora, en 2016 y 2017, pareciera que llega el turno de emplear a fondo a la mano de obra kurda. Como se ve, todo sirve si la idea es sostener el caos permanente.